Tras 28 cumbres climáticas, la humanidad sigue en riesgo. La gran decepción de esta cumbre, sin ninguna duda, es la no ambición en la eliminación de los combustibles fósiles y la falta de integración clara de las políticas ambientales y de naturaleza. Pero la gran esperanza es que este acuerdo multilateral vital sigue vivo en un momento muy, muy delicado para la gobernanza mundial. No hay que olvidar que los efectos del cambio climático generan problemas de alimentación, de acceso a los recursos hídricos y de acceso a la energía. Sin justicia climática, nos jugamos la paz y la justicia social.